La verdad es que la acogida por parte del club ha sido inmejorable, tanto las compañeras que ya estaban aquí como las nuevas. Hemos creado un equipo muy fuerte, a pesar de que, como te comentaba, somos muy jóvenes. Creo que tenemos mucha ilusión, que a día de hoy es lo más importante, y que vamos a dar guerra en esta primera Iberdrola. Que tanto las ganas que tienen ellos son las ganas que tenemos nosotras de que nos vengan a animar, porque siempre es diferente jugar en casa, tienes ese apoyo, toda la grada junta, tanto de familiares como de conocidos, como de gente de aquí. Yo me he sorprendido gratamente de todos los mensajes de apoyo de gente de aquí de Valencia. Y bueno, de momento que nosotros vamos a luchar en el campo, que estamos deseando que puedan volver a llenarse los campos, pero que hasta el momento nosotras lucharemos e intentaremos ganar todo lo que podamos y más, aunque no estén aquí y notaremos su presencia. Estoy muy contenta, el cuerpo técnico nos transmite muy buenas sensaciones, las jugadoras, tanto dentro como fuera del campo, si necesitamos cualquier cosa, las nuevas son las primeras en decirnos: oye, si necesitas algo, dímelo, si no. Y los entrenamientos están siendo muy intensos, tenemos muchas ganas y lo que queremos es demostrarlo ahora mismo dentro del campo ya. Cuando me llega la oferta de Valencia, yo digo que creo que es el destino, yo creo en el destino, no nada es casualidad. Y cuando yo era más pequeña vine tres años seguidos, y es un equipo que me gustaba desde siempre muchísimo, está muy cerca de casa, tengo familiares aquí, así que como que podría decir que lo sentía más mío por el hecho de que estaba más cerca y por familia y todo eso. Bueno, yo vengo aquí más que nada a ayudar, a aportar mi granito de arena y también a crecer personalmente y deportivamente. Creo que aquí es el mejor sitio en el que puedo crecer. El míster me lo transmite, las compañeras noto que tienen confianza en mí. Creo que era algo que había perdido años atrás. Y lo más importante es que para mí el fútbol es muy importante. Y años atrás había perdido esa ilusión. Y lo que vengo aquí es a dar un cambio de 180 grados y a disfrutar del fútbol.